Shalom. Shalom Rastafari, bienvenidos a todos. Shabbat Shalom, Sen Betzalam. Habla Raz Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá. La fecha para hoy es sábado, julio 8, 2016. Son las 11:37 minutos AM. Vamos a continuar con esta presentación muy sencilla, pero muy práctica. Y después de que escuchemos lo que tenemos que decir, esperemos que esto sea algo que guardemos siempre en mente, a todo momento y en todo tiempo. Bueno, al menos que en lo que es posible, pues muy fuerte esta pequeña presentación, pero pues pequeña, pero muy, o sea, muy útil. Y muy necesario realmente tomar el tiempo cada quien como individuo para aprender más acerca de este tema. Nos dirigimos al Nuevo Testamento, epístola del apóstol San Pablo a los filipenses. Empecemos con el versículo 10. Dice: Mas en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. El versículo de atención, o el versículo que debemos prestar atención, es este, el número 11, el cual dice: No lo digo en razón de indigencia. No lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Apóstol San Pablo especifica que ha aprendido. Ha aprendido. Es algo que se debe estudiar, que se debe aprender. Y no es cosa que uno aprende de un día a otro. He aprendido. A contentarme con lo que tengo. ¿De qué forma y qué manera aprendió Apóstol San Pablo? No sabemos. Lo que sí sabemos que es mientras esta epístola fue escrita, Apóstol San Pablo estaba encarcelado, esperando perder la cabeza. No sabría decir si lo que aprendió es resultado de su posición, siendo de que es cuestión de tiempo para recibir él su muerte. No sé si sea esta circunstancia lo cual lo ha hecho a través de la fuerza o del Torá de la vida. Lo ha forzado a aprender y entender que en todas cosas debe ser contento. Lo que sí sé es que todos nosotros debemos no necesariamente perder la cabeza, pero sí perderla. Perder la cabeza que es en oposición a la voluntad de Jehová nuestro Dios y reemplazarla por cabeza, la cabeza que es escogida, la piedra del ángulo, preciosa, elegida, escogida,
y establecida por su majestad Emperador Haile Selassie I a nosotros cabeza, nosotros a esa cabeza cuerpo. El buen ejemplo de Yeshua HaMashiach, hijo del Dios viviente. Así es de que no debemos llegar a un punto de muy extremo en tener que estar en la cárcel esperando el ser puesto a muerte para entender y aprender, contentarnos con lo que tengamos, porque tenemos todo mientras tengamos vida. Y Jehová nuestro Dios, Él se asegura de que no nos haga falta lo necesario, incluso nos da más de lo necesario. Pero debemos aprender a ser contentos, no contentos en el buscar el acontentarnos a través de lujos materiales. Eso no es lo que indica la palabra contentarme. De hecho, la palabra contentarme es en el griego. Es la palabra que es compuesta de dos diferentes palabras. Autarquis, autarquis. Autarquis se compone de la primera parte, autos, lo cual significa el yo, el propio, uno mismo. Autos. Y la segunda parte de la palabra es arqueo, arqueo, lo cual forma esta combinación de palabras griegas, autarquis. Ahora, auto significa yo, uno mismo. Arquío significa el alejar, el empujar, el deshacer de uno mismo, el alejarse de uno mismo, el luchar o el anunciar o advertir algo que se aleje de nosotros, que se vaya, el escaparnos, el huir de todo lo que en el mundo hay. Esto es ser contento, empujar o alejarnos de nuestra propia voluntad y hacerla de Él, quien nos ha enviado a servirle. Fiel y verdadero. Es decir, nosotros servirle de manera fiel y verdadera, deseando su palabra arriba de todas cosas, no nuestra voluntad. Autarquis. En el libro de Génesis, capítulo 3. Versículo 6 dice, y vio la mujer que vio interés, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Todo lo que el mundo nos presenta parece agradable, parece ser bueno, parece ser útil, pero no nos conviene. Somos libres de hacer muchas cosas, todas cosas soy libre de hacer, pero no todas me convienen. Soy libre de recibir todas cosas, pero no todas cosas me conviene recibir. Mi deseo es no desear, y en este objetivo he triunfado y he cumplido la meta, he obtenido mi deseo, he hecho mi voluntad en no desear. Me propongo por mí mismo el desear la palabra de Jehová nuestro Dios. Fuera de esto, no quiero desear, no quiero querer.
no quiero codiciar. En esto me encuentro que soy abundante en riquezas, porque todo lo que recibo es extra. Al cabo no quiero nada. El momento que quiero algo, que me propongo la necesidad de algo, me endeudo y estoy endeudado a la satisfacción del deseo o el deseo de una satisfacción no necesaria. Mientras uno viva, uno es abundante en riqueza no teniendo deseos de nada. El deseo nos convierte siervos a la deuda de pedir por petición más de lo que es nuestra porción. Y todo viene con consecuencia. Muchas de las veces recibimos lo que pedimos, pero no sabemos qué pedimos, y a cambio de lo que pedimos hay un costo muy, muy grande que pagar. Un automóvil nuevo requiere pagos muy, muy grandes, requiere más trabajo y más tiempo alejado de la familia. Tiempo que no se puede reponer. Hijos que ocupan un padre, hijas que ocupan igual, los cuales han endeudadose a su deseo y obteniendo pobreza. No es decir que no es una buena meta intentar obtener un automóvil, pues que sea que se pueda confiar y que nos lleve de lugar a lugar sin dificultad y sin peligro. Pero pues no estamos aquí para juzgar los casos individuales, cada quien. La vida espiritual se logra a través del árbol de la vida. Y el árbol de la vida es manifestado en nosotros cuando nos crucificamos. Crucificarse a uno mismo es la vida espiritual. Contrario a esto es el cumplir los deseos y antojos y las codicias de uno mismo, llenarse sin saber que se está vaciando uno, porque el vacío no puede ser lleno. Una palabra para expresar esto sería epitumás, deseo excesivo, lujuria, desear o buscar cosas prohibidas, el respirar fuertemente sobre algo, después de algo, o en querer algo, superimponer sobre algo. Superimponer la voluntad que es falsa, adversaria o en oposición a la vida espiritual, pero deseada en nuestra pobreza, tras lo que respiramos fuertemente, con pasión. Debo tenerlo, debo obtenerlo. Epitumás, cosa que no es de honra de reyes. Haré lo que tenga que hacer para obtenerlo. Haré lo que se tenga que hacer para obtenerlo. El querer hacer nuestra voluntad, la cual no es la voluntad de Jehová nuestro Dios. Epístola de Apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque él dijo: No te desamparé, no te desampararé, ni te dejaré.
Ahora nos vamos a dirigir a proverbios. Vamos a repasar unos cuantos proverbios. El primero, capítulo 3, versículo 18. Ella es árbol de vida a los que de ella hacen, y bienaventurados son los que la mantienen. Capítulo 11, Proverbios, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que prende almas es sabio. Ciertamente el justo será pagado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Proverbios 13, versículo 12. La esperanza que se prolonga es tormento del corazón, mas árbol de vida es el deseo cumplido. Baruch Hashem. El que menosprecia la palabra perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Capítulo 15, versículo 4. La sana lengua es árbol de vida, mas la perversidad en ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser cuerdo. Nos vamos a adelantar a Epístola del apóstol San Pablo a Galatias. Capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, enviándose los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Para finalizar, nos adelantamos a Primera Epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, es hinchado, es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería, aparte de los tales. Empero grande granjería es la piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto.
porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Vamos a pausar. Shalom.